Uno de los principales errores que cometen las empresas al momento de implementar servicios como Microsoft 365 es no saber la diferencia entre cada una de las aplicaciones o soluciones que agrupan esta suite de colaboración y comunicación. Y dos de los servicios que más eh, allí no conocen sus diferencias son OneDrive y SharePoint, así que vamos a hablar sobre cinco diferencias entre estos dos servicios que eh, si son para guardar archivos no tienen los mismos propósitos entonces debemos hablar de el propósito de cada una de estas soluciones de OneDrive y de lo que viene siendo SharePoint por el lado de OneDrive viene mucho más enfocado al tema de eh, almacenar información personal es un servicio que nos sirve para guardar eh, lo que es información o documentos archivos de forma mucho más personal o mucho más privada, y no del lado compartido para todos los usuarios de la empresa. Personal, no estoy hablando de fotos familiares, sino que si lo estamos utilizando en del lado de Microsoft 365, pues vamos a tener información que no debemos compartir con los demás eh, integrantes de la empresa, sino que es información privada del puesto de trabajo de nosotros. Y por el otro lado tenemos a SharePoint que es mucho más enfocado a la creación de sitios, a la creación de lo que son intranets donde vamos a poder compartir información, vamos a poder compartir archivos con otros departamentos de nuestra empresa, con otros usuarios de nuestra empresa. Entonces, OneDrive, por un lado, el propósito es... Para mí solo, el mismo nombre lo dice One1 Drive de almacenamiento y SharePoint, su modo, por su propio nombre lo dice también, Share de compartir o punto de compartir información en nuestra empresa. Entonces el propósito es muy importante, es compartir información por el lado de SharePoint y por el lado de OneDrive poder almacenar información de manera personal. Otro punto también puede ser el enfoque. El enfoque de OneDrive, como ya lo hablamos, es guardar información personal. Si estamos utilizando OneDrive, el que nos ofrece totalmente gratis allí Microsoft, o que podemos también eh, contratar planes eh, si tenemos una cuenta de, de Outlook y demás, o tenemos también por el otro lado SharePoint, que va mucho más enfocado al sector empresarial. OneDrive, hay que saber diferenciar que el enfoque de OneDrive es solamente información de nosotros y por el otro lado tenemos que SharePoint es información de la empresa. Debemos tener ese enfoque empresarial cuando nosotros administramos o utilizamos lo que es SharePoint. Por otro lado, tenemos las herramientas de colaboración. SharePoint ofrece una amplia gama de herramientas de colaboración, como la creación de sitios web, la gestión de documentos, la creación de flujos de trabajo y la integración con otras aplicaciones de Microsoft 365. Y por otro lado, tenemos OneDrive que solamente se centra en el almacenamiento de archivos, no solamente... Eh, SharePoint eh, comparte archivos o almacena archivos, sino que, como lo vemos, eh, podemos crear flujos de trabajo, integración con otras aplicaciones o soluciones de Microsoft 365. Y OneDrive solamente es almacenar archivos y sincronizar archivos con nuestros equipos locales. Entonces, en cuanto a las herramientas de colaboración, SharePoint va mucho más allá de OneDrive y debemos tener presente a la hora de integrar esa solución de SharePoint con estas otras herramientas que podemos encontrar en Microsoft 365. Por otro lado, tenemos el nivel de control. En cuanto al nivel de control, SharePoint ofrece lo que es una mayor funcionalidad en cuanto al tema de manejar el control que tenemos o permisos que tenemos dentro de nuestro sitio de SharePoint podemos asignar permisos directamente en estos sitios, mientras que por el lado de OneDrive no es tan fácil, no es tan allí enfocado a ese tema de permisos y sino que va mucho más en compartir de pronto un archivo por medio de una URL a otro usuario pero no va por el lado de manejar los permisos como lo hacemos por ejemplo en un servidor de archivos eh, que siempre hemos tenido de forma local entonces nosotros como administradores de SharePoint podemos nosotros personalizar nuestros sitios podemos asignar eh, permisos a estos sitios poder eh, conceder acceso a esos eh, sitios de una forma mucho más granular, mucho más específica para los usuarios que en OneDrive, que solamente es un acceso personal y si queremos de pronto compartir un documento, lo podemos hacer a través de una URL o un acceso mucho más limitado que no como en SharePoint, que podemos controlar de una forma mucho más eh, amplia esos permisos a los sitios que manejamos en SharePoint. Por otro lado, tenemos también, o el quinto punto, tenemos la integración. Lo que es SharePoint y OneDrive siempre están muy bien integrados con otras soluciones o otras aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel, PowerPoint. Pero lo que es SharePoint va mucho más allá en la integración con otros servicios de Microsoft 365, como puede ser Dynamic 365 o el mismo Power BI. Entonces vamos a tener una mayor integración a la hora de utilizar SharePoint integrado con estas otras aplicaciones o servicios que OneDrive que solamente se integra con servicios como por ejemplo Word, Excel y PowerPoint y quizás otros más, pero que la mayoría de veces solamente tenemos esa integración con estas aplicaciones y en SharePoint vamos mucho más allá con aplicaciones ya mucho más grandes, digámoslo así como Dynamic 365 y lo que es Power BI. Entonces, uno de los errores más importantes que conocen las, eh, que cometen las empresas a la hora de querer implementar Microsoft 365 es que quieren utilizar eh, OneDrive como si fuese un SharePoint o más aún no utilizan SharePoint directamente para guardar la información de la empresa, sino que los usuarios almacenan la información de la empresa en sus OneDrive personales y es mucho más complicado manejar esta información. Tema de permisos, el tema de personalización de los sitios, poder acceder de una forma mucho más rápida a esa información. Es mucho más complicado en OneDrive porque va mucho más enfocado al tema de una sola persona, de poder acceder una sola persona a ella, que SharePoint, que va mucho más enfocado a todo el tema empresarial, compartir archivos y no solamente compartir archivos, sino mucho más elementos en estos sitios donde podemos personalizarlos y crear nuestras propias intranets. Estas son las cinco diferencias que tenemos nosotros entre OneDrive y SharePoint y que nosotros como administradores de Microsoft 365 debemos tener muy en cuenta a la hora de querer implementar estos servicios, porque ahí cometemos el principal error de implementar servicios en la nube como Microsoft 365, no darle el enfoque, no darle el propósito que nosotros o que las eh, soluciones quieren que nosotros le demos, sino que utilizamos algo, por ejemplo, equivocado a la hora de implementar estos servicios y no le damos el verdaderamente uso que queremos darle y ahí es donde ya viene el tema de que no era para mí que Microsoft 365 no es una solución que era para mí pero es que no le estamos dando el enfoque y el propósito que se le debería dar entonces hay que tener muy en cuenta estas diferencias entre los diferentes servicios que incorpora Microsoft 365 no solamente OneDrive, SharePoint, Excel Online y los demás, sino que también debemos conocer cada uno de ellos y cuáles son sus propósitos y finalidades a la hora de prestarnos ese servicio. Espero que te sea de mucha ayuda esta información. Ya sabes que también en jga.itpro.com te voy a dejar el enlace allí en la descripción donde vas a poder aprender mucho más acerca de lo que es Microsoft 365, toda su implementación en la empresa. Entonces allí te dejo este curso para que lo tengas allí muy en cuenta. Un curso muy económico que te va a servir a ti como posible nuevo administrador de Microsoft 365 y poder conocer todas estas soluciones de una forma mucho más específica y poder implementarlas en tu empresa sin tanto problema. Entonces allí te dejo la información para que te sea de mucha ayuda y nos vemos en una próxima. Ya sabes, no olvides suscribirte. Y no olvides dejar tu buen me gusta. Nos vemos. Chao, chao.